Por Alejandra Chavarria em June 26, 2018. Este fim de semana, la aparición de la selección mexicana en la Copa del Mundo no fue la única que roubou a cámara, ya que en redes sociales se comenzó a hablar sobre fotos íntimas de Patty López de Lacerda, comentarista de TV Azteca. Vídeos e fotografias comprometedoras de la apresentadora se dieron a conocer em redes, lo que provocó revuelo de sus seguidores. Ahora ya salió el nombre de un presunto culpable que filtra el pack de Patty López. Resultó ser Omar Zeron, companheiro colega de la comentarista. Isto foi de acordo com um reportagem publicado em uma revista de circulação nacional. Omar Zeron filtra o pack de Patty López. Sin embargo, la revista que deu a conocer esta informação também se caracteriza por publicar conteúdos que são falsos. Ante isto, Omar Zeron usou suas redes sociais para aclarar o sucedido. Em relação à la desafortunada nota que aparece hoje em uma revista de baixo prestígio que se caracteriza por difamar mentir, desejo aclarar que desde luego, nada é certo, assegura Zeron sobre la filtración del pack de Patty López. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com/f6pg2h87x, Omar Zeron, @OmarZeron, June 26, 2018. Correram ao Omar Zeron de TV Azteca. Assimismo, o comentarista deportivo solicita respeito e no Acer caso adicha informação falsa. Incluso se mencionou que os executivos de TV Azteca tuvieron uma junta urgente para saber quem estava detrás de la filtração de las imágenes vídeos sexuales. El presunto culpable resultó ser Zeron, la revista que dio a conocer la información aseguró que Omar había sido despedido. Entretenimiento Noticias Omar Zeron Pérez López portada TV Azteca anterior Roberto Palazuelos le lanza tremenda indirecta a Luis Miguel.